Y esta tercera, la que nos acompaña, el Servicio de Educación Física o el Departamento de Educación Física del Instituto Galileo Galilei, a los cuales agradecemos lógicamente la presencia. Y entonces vamos a terminar, digamos, este primer ciclo que esperemos que en la medida que se pueda poder continuarlo en fechas posteriores, ¿no? Y que esta charla, incardinada, como decía antes José Luis Pérez Parrondo, concejal de Deportes, en el conjunto, creo que da una visión aproximadamente, vamos a decir, razonable, de acercarse a lo que es una cuestión tan saludable como es la actividad física y el deporte en general, ¿no? Y decir que lo que siempre es un espacio común y conocido por todos, ¿no? Que cuál es esa pastilla que tranquiliza el ánimo, que baja el colesterol, controla la glucosa, deja el corazón en un ritmo adecuado, etcétera, etcétera. Pues esa pastilla se llama educación física y se llama actividad física y deporte, pero hecho en las condiciones correspondientes. De lo contrario, también puede ser complicado. Bueno, es un hecho que los estilos de vida en las últimas 40 o 50 años, en las últimas 4 o 5 décadas, han evolucionado y han cambiado sustancialmente. Por una parte, la forma de ocio de las personas hace 30 o 40 años era mucho más activa de lo que es hoy en día. Generalmente estamos yendo hacia un ocio más pasivo y, bueno, es fácil comprobarlo, sobre todo en la edad infantil, en la adolescencia, que los chavales, pues muchas veces, en vez de salir a jugar al patio, a jugar al fútbol, a hacer deporte, pues se quedan en casa con internet, con el Twitter, con el Facebook, con las maquinitas, como bien sabéis, o también con los teléfonos móviles, ¿no?, que cada vez tienen más aplicaciones. Y entonces está surgiendo con fuerza un fenómeno que se conoce como sedentarismo y que todo el mundo seguramente ha oído hablar de él, ¿no? Sedentarismo, como muy bien decía Miguel del Valle hace un mes, está creando un gran problema a la sanidad, y él lo cifraba en un 3% del gasto sanitario total. Y una persona sedentaria es una persona, según la OMS, es una persona que realiza menos de 3 días a la semana 30 minutos de ejercicio físico. En este caso habría que hablar de actividad física, porque también se considera, pues, el ir caminando al trabajo, el moverse, el subir unas escaleras para acceder a un edificio. Bueno, las personas que realicen menos de 3 días a la semana 30 minutos de ejercicio físico en esos 3 días, se considera que es una persona sedentaria. Nosotros, en el instituto, en el 2010, pasamos una encuesta a los chavales, de primero y segundo de la ESO, aproximadamente 12, 13 años, y encontramos que el 49% de los chavales no realizaban actividad física, eran sedentarios prácticamente. De esos, fijaros, no se ve muy bien la diapositiva por culpa de la luz, pero bueno, fijaros que en la primera tabla, 78 chavales eran los que practicaban ejercicio físico de forma regular. Y de esos 78, 61 aproximadamente, no realizaban el suficiente ejercicio físico para gozar de los beneficios en su salud. Es decir, realizaban ejercicio físico no suficiente para ellos. Por tanto, es un problema grave, puesto que a estas edades es cuando más ejercicio físico se debería realizar. Se calcula a los profesionales, los médicos en medicina del deporte y los profesionales en ciencias del deporte, calculan que en estas edades se debería hacer por lo menos una hora al día. Bien, y fijaros en esta otra encuesta. Bueno, encuesta, es una serie de estudios sobre el sobrepeso y la obesidad infantil en España. Fijaros que en el año 63 había un 4% de sobrepeso y obesidad infantil, y en el 2006 ya estamos situándonos en un 27,5%. Son cifras que, de verdad, cuando se ven así, asustan. Bueno, ¿qué tenemos por un ejercicio físico saludable? Lo primero sería diferenciar ejercicio físico de actividad física.
Por ejercicio físico es una actividad estructurada en el tiempo, planificada y con unos objetivos concretos. Una actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética. No tiene ningún objetivo, ni está repetido en el tiempo, ni tiene ningún objetivo en concreto. Eso es algo que deberíamos ya de tener en cuenta. Los beneficios del ejercicio físico sobre la salud. Miguel del Valle en la charla anterior habló ampliamente de los beneficios. Por comentar algunos, por ejemplo, pues que incrementa la expectativa de vida. Un estudio reciente que salió en el Hospital Universitario de Copenhague demostró que las personas que hacían jogging entre una hora y dos horas y media a la semana tenían una esperanza de vida de 6 años mayor que las personas que no realizaban actividad física. Por tanto, yo creo que ya es una causa bastante importante para realizar ejercicio físico de forma moderada. Además de eso, pues también disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Está asociado generalmente con todas las enfermedades crónicas y se sabe que la actividad física disminuye toda la prevención o previene el sufrir enfermedades crónicas, tipo diabetes de tipo 2, también disminuye el riesgo de padecer algunos cánceres, sobre todo está asociado directamente con los cánceres de colon y de mama. Y a nivel mental, pues también previene y mejora estados de ansiedad y ayuda a mantener las funciones cognitivas en buen estado, es decir, previene pues, estados de demencia,